Puta que no William en directo. Bueno, hoy voy a traer la nueva serie que me la pidió Golden. Y bueno, se trata de probar videojuegos así que, en plan, son diferentes, ¿sabes? Que son. No la gente. En plan, a lo mejor están bien hechos, pero. La gente, por ejemplo, no. No les suena o. Son raros, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a traer Flockers, que es un juego en plan 2D de estrategia. Y sobre todo de pensar, ¿vale? Y bueno, os voy a contar de qué va. Nosotros tenemos que llevar a las ovejas a un sitio, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, tenemos que llevar a la oveja por un recorrido, como estáis viendo aquí ahora, mira. Pero vale, tenemos que llevar un recorrido hasta un sitio donde los maten, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer este recorrido? El juego nos pone unos objetos como los que tenemos aquí. ¿Ha visto? Y cada vez que una oveja pase, pues lo ve que me lo dan, ¿vale? Entonces, nosotros le vamos ayudando a las ovejas para que crucen, ¿vale? Por ejemplo, mira, ahora me dice que ponga aquí un cuadrado, ¿vale? Entonces nosotros usan una oveja, ¿sabes? Entonces van saltando. Y ahora se tiran. Un mentería, eso se debe darse un porrazo, pero bueno. Entonces, como estoy viendo, en plan, es de estrategia, ¿vale? Es de pensada. Y por ejemplo, nos van dando pistas y lo que tenemos que ir y conduciendo a la oveja hasta que las maten. Un poquillo diferente, pero está bastante bien el juego. Habéis visto que, por ejemplo, ahora de aquí va a aparecer allí, ¿sabes? Va a aparecer aquí. Como estoy viendo, ¿vale? Mira, cuando entre este tipo, ¿qué va pasando por acá? Ese. Y aquí se caen otra vez. Entonces aquí podéis poner a lo mejor de esto. Mira, aquí dice que lo ponga aquí. Ah, vale. ¿Y cómo pongo esto? Aquí, vale, aquí. Entonces, piden que eso, ¿sabes? En plan de estrategia, un juego de estrategia. Y por ejemplo, tenemos una oveja, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo, nos ponen 99 ovejas y dice cuántas han llegado a la meta. ¿Cuándo han llegado a la meta? Vamos a poner aquí todas. Van saltando. Vale, entonces nada, tenemos que llevar un recorrido. Vale, pues ya está. Ya estaría. Y entonces aquí, por ejemplo, aquí nos van a pedir algunas cosas, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos que pensar todo el rato en lo que podemos hacer. Por ejemplo, aquí está super oveja, ¿sabes? Que la super oveja que no sé lo que va, no sé lo que hace. Mira lo que pone ahí. Pone que saltemos para arriba, pues para el lado. Necesitamos una super oveja, puede ser. ¿Lo veis? Entonces, bueno, este juego de la Play 4, ¿vale? Se lanzó en el año 2014, a ver si no recuerdo mal. Correcto. Y no sé si está para. Es de la compañía, como estoy viendo, que es Team 17. No sé en dónde se lanzó también. Pero bueno, creo que también para móvil está, ¿eh? Si no recuerdo mal. Entonces nos van a dando unos superpoderes, ¿sabes? Nosotros lo vamos dándoselo a la oveja o a un tipo, implantarle salto. Es normal. Este no sé lo que es, soltar, ah, vale. Entonces ahora mismo la oveja puede saltar. Vale, y ahora mismo la oveja puede saltar. O deberían saltar. Vale, correcto. Y ahora aquí se van para arriba. Y ahora dice que, por ejemplo, nos va dando la pista. Aquí tenemos que poner una explosión. Justo aquí creo que es. Vale, y se cae la oveja. Entonces estos ratos de pensar nos van dando pistas, ¿sabes? Y estos ratos de romperse el coco. Emplearemos estos niveles, son facilitos, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, esto ha sido todo, ¿vale? Es un juego que está muy chulo, ¿vale? Si queréis, lo veis. Entonces ya aquí ya van muriendo, ¿sabes? Esa es la parte que no era más bonita, pero bueno. Así que bueno, espero que haya gustado el vídeo, ha sido diferente. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.